este movimiento, esta arenga, está relacionada con que la presidenta acaba de salir. La expresidenta acaba de salir de su domicilio y ya comienza un traslado lento, casi tortuoso, diríamos, más allá del dispositivo que la va a tener que acompañar para abrir paso y acelerar un poco las circunstancias. Estará llegando a Comodoro Py en los próximos minutos. Esta es la cámara que, bueno, ahora en cualquier momento rediseña un poco su trayecto para dar cuenta del traslado de la expresidenta. Fíjense cómo se va abriendo paso esta columna de manifestantes. Bueno, algunos otra vez de la cámara van ordenando abriendo, nuevamente sí, este cordón. Da la sensación, Adri, que el auto se está acercando, ¿no? Y lo vamos a mostrar. Mirá, ahí se va la expresidenta. 9 y 31 de la mañana. Para ser puntuales, acaba de salir la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está bajando por la calle Juncal. Se va a dirigir hacia el bajo. Y fíjense la gran cantidad de manifestantes, que en su mayoría son identificados con chalecos de la Cámpora, la están siguiendo por lo menos en el primer cordón. Después son otros manifestantes que han adherido también a la salida de la presidenta y siguen al automóvil que la está trasladando a Retiro. Dos autos blancos y un tercero gris, fue lo que pudimos ver, ¿no? En la caravana que salió en medio de una multitud, naturalmente, como puedes ver en las imágenes, a paso lento, en una mañana de lluvia. Bueno, que no creemos que, no sé si en media hora podrá llegar en horario puntual, es complicado poder calcularlo, ¿no? Por el clima, por la gente y por los cortes en la zona. Pero lo cierto es que allí va la expresidenta, ahora sí, camino a la citación prevista para el día de hoy en los tribunales federales. Es cierto que hay un marco que va a ir abriendo paso progresivamente a la circulación de este vehículo y los otros dos que la están acompañando, pero también es cierto que la ciudad está alterada en su rutina, está desordenada, va a haber que abrir paso casi sobre la marcha como para que pueda llegar en tiempo y forma, así que esto va a ser lo suficientemente lento, más aún cuando se acerque a la zona de los tribunales, ¿no? Porque ustedes vieron todos nuestros puntos donde estamos llevando adelante la cobertura, están literalmente bloqueados, si bien se van a abrir para el paso del vehículo que transporta Cristina Kirchner, pero esto va a ser un trámite transitorio y bastante lento para que se lleve a cabo rápidamente. Bien, la presidenta ya partió, los manifestantes que estaban en la puerta de su casa parecen también encolumnarse y comenzar a caminar casi en procesión, ¿no? Con el mismo rumbo.